Sabedes, aquí estoy magníficamente acompañado por Encarni, Etoñi, Azúcar Moreno, que esta tarde exercen de madriñas de este centro comercial que cumple 3 años. ¿Cómo estás, mozas? Pues estamos encantadas de la vida porque estamos en nuestro hábitat natural, que son los centros comerciales y las tiendas. Bueno, falemos un poco, a ver, ¿qué de Dominiconcerto? ¿No es una sesión vermú, es más bien una sesión merenda de esta tarde? ¿Actuades a 8 en un concerto curto? ¿Qué pueden esperar los fans de este? Habrá grandes éxitos, supongo. Bueno, pues como tú has dicho, ¿no? Pues es un mini concierto y bueno, los fans van a escuchar las canciones que siempre han escuchado de Azúcar, lo que les ha gustado, pues Eso Soy Una Vez, Hoy Tengo Ganas de Ti, pues en fin, canciones que ya son muy conocidas, ¿no? Y bueno, aunque es pequeñito, vamos a intentar que el ratito que estemos cantando y que la gente que esté viéndolo pues disfrute ese momento, ¿no? Y que todos pasemos una tarde noche fantástica, la verdad. Esa es nuestra intención. Seguro que sí. Toña, a ver, ¿cómo estades vos? Bueno, todo el mundo sabe, estades en este primero año de reconciliación después de ese bache de 6. ¿Cómo estades vos? Tedes un single, por cierto, no sé si es sintomático, ¿eh? Ese primero single, punto de partida. ¿Estoy para empezar de nuevo o uno se empieza de nuevo después de esto? Eso es un aperitivo que hemos hecho, pero la verdad es que no estábamos muy conformes con la canción porque ahora estamos en un momento de nuestra vida que tenemos que ofrecer algo a nuestros fans grande. Entonces lo vimos un poco pequeño y estamos eligiendo más canciones, canciones todas muy buenas. Punto de partida está ahí, pero no es la definitiva, tenemos que mirar más canciones. Pero tenemos muchas ganas de hacer la nueva y de ofrecer a nuestra gente, a nuestros seguidores, pues todo lo mejor y todo lo que se merecen. Bueno, la última vez que estivisteis en Galicia, bueno, supongo que sería en un programa Luar. ¿Qué vos gusta de ir a Galicia? A ver, ¿qué es lo que vos encanta aquí? Todo, nos gusta la comida, nos gusta el clima, porque a mí me gusta el clima de Galicia. Te lo digo de verdad, aunque te parezca mentira, ella ya lo sabe. Me gusta, yo mucho calor no aguanto mucho. No sé, la gente, cómo te tratan, la buena onda que tienen. Y además nos sentimos como muy en nuestro lugar. Siempre son muchos años de mucho contacto con esta tierra y la verdad que para nosotras venir a Galicia es venir a nuestro sitio, a casa, con un amigo que tenemos, gente, pues como ha dicho, como Galloso, gente de la televisión que ya forma parte de nuestra vida, de nuestra amistad, de los conciertos, gente. Nos sentimos, la verdad, pues fantásticamente aquí. Aparte que la parte del norte, hay que decirlo, es una de las partes más bonitas que hay. Nosotros que somos unas enamoradas en todo sentido, su comida, su gente. La gente que ha estado en mi vida, por ejemplo, toda ha sido gallega, o sea, mis maridos, o sea, dos maridos que he tenido son gente del norte. Estoy muy vinculada a ellos, me gusta la tierra. A ella le gusta mucho el clima de aquí, es verdad, porque siempre me lo dice. Yo tengo una casa en Marbella y ella a Marbella conmigo no viene. Ella se viene al norte. A mí el clima me tira un poco para atrás, pero la gente es maravillosa. Bueno, permíteme una maldad ya casi para terminar. ¿Cómo le vas hoy los zapatos en carne? Porque última vez ahí en el lugar y se traspies. Pues mira, fatal, hijo mío, ¿qué quieres que diga? Pero mira, en 20 y tantos años, 25 años, 30 años que llevamos en los escenarios no me ha pasado jamás. Pero bueno, lo que pasa es que se salió el zapato y claro, de intentar, pues nada, me perdí el equilibrio. Pero bueno, alguna me tenía que pasar, pero bueno, lo solté bien, tiré para adelante. Cable. Yo seguí cantando y ya está, claro, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues y tal, despedímonos. Simplemente me gustaría, Maite, perdona, pero un segundinho más de conexión. Vamos a ver, quería preguntaros una cosa. Vamos a ver, mira, tengo aquí una cita. Una cita, no, una chuleta, vamos a ver. Estiven vendo títulos das vosas cancións. Mira, escoitade: Habibi, te quiero, bésame, hoy tengo ganas de ti. Wow. Cómeme la piel a besos, quítame la ropa, hazme el amor y despois devórame outra vez. A pregunta, chicas, gusta vos que as cousas queden claras? Sí, claro. Yo creo que todo eso que has dicho tú es importante para la vida, para sentirte bien, para estar más guapa. Yo creo que eso tiene que estar en la vida de todo el mundo. Bueno, pues perfecto. Somos muy dulces, Azúcar. ¿Qué es Azúcar? Pues somos dulces, vamos comiendo, devorando, haciendo caricias, besando, queriendo. Sé que la vida es así. Muchísimas gracias, mozas. Gracias a ti, a vosotros. Gracias. Un beso.